Revelado, consecuencias de comer uvas de pasas para tu cuerpo. En el mundo, la ingesta de uvas pasas es elevada. Tan solo en Europa concentran el 50% de las importaciones y son el fruto seco más consumido. Estados Unidos y China tienen también un consumo alto de estas pequeñas frutas. Pero, ¿qué tienen las uvas pasas que son tan deseadas? ¿Qué beneficios aportan a la salud? ¿Y qué tan seguro es comerlas a diario? Quédate hasta el final y descubre cómo las uvas pasas impactan tu salud. ¿Qué son las uvas pasas? Las pasas son uvas que se han deshidratado o secado, conservando sus nutrientes, pero perdiendo su carga de agua. Son originarias de Medio Oriente, donde se usaban como método de pago y premiación, así como para el tratamiento de afecciones como la intoxicación alimentaria. Las uvas pasas pueden obtenerse de cualquier tipo de uva, y dependiendo de la uva que se elija, el sabor y la textura de la pasa será diferente. Por ello, pueden encontrarse uvas pasas verdes, marrones, ámbar y negras. Las pasas pueden deshidratarse de forma tradicional o por medio de un deshidratador. La forma tradicional implica la exposición al sol durante un tiempo promedio de 3 semanas. Azúcar y calorías en las uvas pasas. Las uvas pasas tienen un aporte alto de calorías y azúcar. Esto ocurre porque al deshidratar la fruta, su tamaño se reduce, pero alberga la misma carga de azúcar y de calorías que tendría la uva en su estado natural. La diferencia entre comer uvas pasas y uvas naturales es que debido al tamaño es más sencillo sentirte satisfecho y consumir pocas uvas naturales, mientras que las uvas pasas tienen un tamaño muy pequeño, lo que hace que se coman mayores cantidades. Esto incrementa la ingesta de calorías y azúcares. Solo media taza de uvas pasas puede proporcionar 217 calorías y 47 gramos de azúcar. Para tener una idea clara de su alto aporte, tomemos el ejemplo de una lata de refresco de 12 onzas. Una sola lata de gaseosa aporta 150 calorías y 33 gramos de azúcar. En comparación, la media taza de uvas tiene un aporte calórico y de azúcares bastante altos. Por ello, la moderación es la clave al momento de consumirlas. Incluir pasas en la dieta puede ser de gran ayuda para la salud y mejorar el aporte calórico y energético en los deportistas de alta resistencia. Pero quienes no siguen una rutina de entrenamiento exigente deben consumirla de forma moderada y modo de refrigerio, especialmente en sustitución de otras golosinas. Fibra. Las uvas pasas ofrecen un buen aporte de fibra, cerca de 3.3 gramos por cada media taza, lo que representa entre el 10 al 24% de la ingesta diaria recomendada, en función a la edad y peso. La fibra es un nutriente importante en la dieta, que favorece el proceso digestivo, aumenta la saciedad, ralentiza la digestión y con ello la liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Igualmente, la fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal, al permitir la formación de heces más blandas y con volumen, lo que aumenta la frecuencia de las evacuaciones. Por otra parte, la fibra dietética actúa como un alimento para la comunidad de bacterias que forman el microbioma intestinal. Esto permite el mantener el equilibrio y que la absorción de los nutrientes esenciales sea más eficaz, así como reduce la absorción de las grasas. Hierro. Las uvas pasas tienen un aporte significativo de hierro, un mineral esencial para la formación de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno hacia los tejidos. En media taza de uvas pasas podemos encontrar el 7% de la ingesta diaria recomendada de hierro para las mujeres y el 16% para los hombres. Calcio y boro. Las uvas pasas proporcionan un aporte valioso de boro y calcio, dos minerales que también son necesarios para la salud. El calcio permite la formación y el mantenimiento de los huesos, así como apoya la salud cardíaca, mientras que el boro actúa como un oligoelemento, ayudando a la vitamina D a fijar el calcio en la estructura ósea. Las mujeres posmenopáusicas pueden beneficiarse especialmente si consumen uvas pasas, ya que puede ayudar a disminuir el riesgo de osteoporosis. Con solo media taza de estas frutas se obtienen 45 miligramos de calcio.
antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos químicos naturales que inhiben la acción de los radicales libres en el organismo. Esto permite proteger las células del estrés oxidativo y asegurar una mejor función celular, reducir la inflamación y preservar la salud de los tejidos. Las uvas pasas son una fuente importante de antioxidantes, pues aportan fitonutrientes del tipo fenoles y polifenoles, que han demostrado ser efectivos en la inhibición del estrés oxidativo y la prevención de enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedad cardíaca y problemas neurodegenerativos. Compuestos antimicrobianos. Las uvas pasas también proporcionan compuestos que tienen acción antimicrobiana como ácidos linoleico, linolénico y oleonólico, que se ha comprobado pueden combatir las bacterias bucales que generan las caries. Incluir pasas en la dieta puede ser un buen apoyo para el cuidado de la salud dental. 5 beneficios de comer uvas pasas. Número 1. Favorece la salud cardíaca. La ingesta frecuente de uvas pasas puede apoyar la salud cardíaca y favorecer un mejor funcionamiento del corazón. En este sentido, investigadores del Instituto de Salud Carlos de Madrid comprobaron que su aporte de fibra ayuda a disminuir el nivel de colesterol malo en sangre, lo que a su vez permite reducir la presión arterial elevada. Según los investigadores, la ingesta de uvas pasas mejora la presión arterial por su aporte de fibra y potasio, así como de polifenoles que permiten la liberación de óxido nítrico, un tipo de compuesto que dilata las paredes de vasos sanguíneos y arterias, favoreciendo el flujo de sangre hacia el corazón y disminuyendo la presión sanguínea. En el mismo estudio, los científicos también señalan que la ingesta de uvas pasas afecta el metabolismo de forma positiva, al actuar sobre las lipoproteínas de baja densidad y la respuesta inflamatoria, lo que ocurre por la acción de los antioxidantes y los compuestos fenólicos. En este sentido, sostienen que las uvas pasas pueden proteger contra el desarrollo de aterosclerosis, así como reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares e infartos. Número 2. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Las uvas pasas están cargadas de fitonutrientes y antioxidantes que actúan sobre el organismo de diferentes formas. Reducen las toxinas, inhiben la acción de los radicales libres, mejoran la salud celular y la protegen, e incluso reducen los procesos inflamatorios y los biomarcadores de la inflamación. La combinación de estas acciones previene el desarrollo de afecciones crónicas, como el cáncer, enfermedad cardíaca, diabetes, osteoporosis y enfermedades neurodegenerativas. De hecho, su acción antioxidante es mayor que las otras frutas, ya que el proceso de deshidratación hace que los fitoquímicos se concentren en mayor cantidad en cada uva pasa. De allí que incluirlas en la dieta sea una forma dulce y agradable de preservar la salud. Número 3. Favorece la salud gastrointestinal. Debido a su aporte de fibra soluble, las uvas pasas favorecen el proceso digestivo. Este tipo de fibra atrae el agua hacia los intestinos, permitiendo la formación de heces suaves, que son más fáciles de evacuar. Igualmente, las uvas pasas contienen ácido tartárico, que se ha comprobado reduce la inflamación intestinal, lo que a su vez incide en un mejor trabajo intestinal y digestivo. Incluir pasas en la dieta favorece la digestión, regula el apetito y la saciedad, mejora el equilibrio del microbioma intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento. Número 4. Protege la salud bucal. Las uvas pasas contienen fitonutrientes que apoyan la salud dental al actuar como antimicrobianos y antibacterianos, lo que reduce la bacteria bucal y previene la formación de caries. Igualmente, las uvas pasas mejoran el pH bucal, reduciendo la acidez de la saliva y evitando que se vuelvan campo fértil para la reproducción bacteriana. Número 5. Reduce el riesgo de anemia. Las personas con bajos niveles de hierro en sangre pueden favorecerse al incluir en su dieta una porción de pasas diaria. Esto se debe a su alto aporte de hierro, que permite aumentar la producción de glóbulos rojos y el transporte de hemoglobina y oxígeno hacia todo el organismo.
tres consecuencias y daños de comer uvas pasas en exceso. El consumo de pasas de forma regular se considera seguro para la mayoría de las personas, siempre que se haga de forma moderada. Por el contrario, la ingesta excesiva puede causar. Número 1. Aumento de peso. Dado que las uvas pasas son ricas en calorías y azúcares, la ingesta excesiva puede favorecer la ganancia de peso y la acumulación de grasas en el tejido adiposo. Número 2. Malestar digestivo. Si bien las uvas pasas son aliadas de la digestión, comerlas en exceso puede causar trastornos intestinales como gases, hinchazón, calambres, ya que su carga de azúcar es alta. El azúcar se fermenta y se acumula en el colon, donde los gases producidos por la fermentación se liberan y afectan el tracto digestivo. Las personas que tienen síndrome de intestino irritable deben tener cuidado al consumir este tipo de frutas. Número 3. Riesgo de pesticidas. Las uvas pasas se hacen con pasas que han sido rociadas con pesticidas. Pueden contener trazas o altas cantidades de estos si no fueron lavadas previamente. Además, los lugares donde se deshidratan las uvas también suelen regarse con pesticidas para evitar la contaminación con insectos y otras plagas. Pero esto aumenta la cantidad de pesticidas que pueden encontrarse en las uvas pasas. Consumir pesticidas y otros agrotóxicos se ha asociado con enfermedades crónicas como el cáncer, alteración hormonal, entre otras. ¿Es bueno comer uvas pasas todos los días? Sí, las uvas pasas pueden comerse de forma diaria sin problema para la salud, siempre que se consuman con moderación. Además, dado sus beneficios nutricionales y su impacto positivo en la salud, definitivamente es bueno comerlas a diario. ¿Cuántas uvas pasas es recomendado comer al día? Lo ideal es hacer un consumo moderado de pasas debido a su alto aporte de azúcar y calorías. Media taza de uvas pasas al día podría ser mucho si sigues un plan de alimentación bajo en azúcares y calorías, pues cada media taza proporciona 217 calorías. Sin embargo, una ingesta moderada puede ser una onza de pasas al día, que es el equivalente a 85 calorías. Una porción de una onza representa cerca de 60 pasas, una cantidad amplia y satisfactoria que te ayudará a mantener el consumo de manera moderada. ¿Cómo hacer tú mismo uvas de pasas? Hacer uvas pasas en casa es muy sencillo, solo necesitas tener las uvas que puedes elegir el tipo y color que gustes. Una vez que tienes las uvas, debes separarlas de los tallos y lavarlas bien para retirar cualquier residuo de suciedad o pesticidas. Seguidamente, colócalas en una bandeja y distribúyelas de forma que el aire y el sol las cubra. Si la bandeja tiene agujeros, será mucho mejor. Déjalas expuestas al sol por unos 3 días. Dales vuelta cada día para asegurar que el sol abarque todos los lados de las frutas. Pasado este tiempo, tendrás uvas pasas caseras. Las uvas pasas son frutas típicas de las fiestas navideñas, aunque también las encontramos en algunos postres y son un ingrediente importante de la granola del desayuno. Pero más allá de su sabor dulce y su textura, las uvas pasas pueden mejorar la salud de múltiples formas. Solo recuerda hacer un consumo moderado para evitar que su aporte elevado de azúcar te juegue en contra. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Revelado: consecuencias de comer uvas de pasas para tu cuerpo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.